Salvando al Planeta, con Elías Larios. Hola, ¿qué tienen en común un árbol, un perro y tú? ¿Te rindes? Es fácil, todos necesitan agua para vivir. Si todavía tenías dudas sobre su escasez, aquí te va. Esta semana, el agua comenzó a cotizar en la bolsa de Wall Street, como el petróleo o el oro. Dicen que esto permitirá una mejor gestión del riesgo de escasez y que, aunque de momento solo se refiere a 5 cuencas de California, se podrá usar como el precio de referencia en todo el mundo. Ah, y por supuesto, permitirá la especulación. ¿Qué cambia para nosotros? Hoy, nada. En unos 5 o 10 años, mucho. Cuanto más escaso sea un recurso, mayor será su precio. En el mundo, una de cada 3 personas no cuentan con acceso al agua potable, y la tendencia es alta. Si me preguntan, no estoy muy seguro que dar a unos especuladores el derecho de ponerle un precio sea una buena idea. Mejor, empecemos a cuidar el agua de una vez, empezando por nuestras casas. ¡Pon tu granito de arena! Finder, switch to the future. Hola, soy Elías Larios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comprométete con el medio ambiente.